Bienvenidos a Música por Inclusión, yo soy Víctor y hoy estamos en Jueves de Chivo y tenemos un programa bastante especial porque no todos los días, bueno, por lo menos yo no me había pasado que teníamos un invitado en Jueves de Chivo que fuera internacional. Entonces hoy derribamos fronteras y tenemos aquí de invitados a Escalo de México y bienvenidos a Música por Inclusión. Por aquí tenemos a Dani, a Chucho Llerón, de parte de Escalo. Bienvenidos a Música por Inclusión, bienvenidos a Tiquicia y tenemos también a mi querido amigo Giovanni. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí, pero bueno. Ya empachando, segunda semana consecutiva. Es que a veces como duro mucho sin venir, entonces me pongo a recuperar. Bien. Pero bueno, bienvenidos a Música por Inclusión, bienvenidos al país. Gracias. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitarnos. Y que bueno, por ahí bueno, ya tienen ahí como host, que los ha andado paseando un poquitico, pero es la primera visita a Costa Rica. ¿Ya habían venido alguno o cómo es eso? Bueno, esta es la primera vez que venimos a Costa Rica. Yo ya había venido el año pasado, ¿no? Y bueno, pues había venido como más en plan a visitar a Giovanni y tal, ¿no? Nos conocemos de allá de México. Y ahora justo estábamos este año así por internet platicando y me dice, oye, ¿por qué no te vienes? Y tal, y claro, una fuerte no la puedes rechazar con un colega como Giovanni. Entonces, pues nos venimos para acá y es la primera gira que estamos haciendo. No solo aquí en Costa Rica, sino también a nivel grupal. Es la primera vez que salimos como grupo en esta alineación a tocar fuera de México. Lo habíamos hecho en España en otro momento, pero es la primera. Pero sí es mucho la onda de Escalo, ¿verdad? Como el contacto internacional. Bueno, en este caso Joa acá, pero a nivel latinoamericano sí tienen como sus contactos en distintos países, por ahí, sí han entablado relaciones. Sí, lo que pasa es que inicialmente el proyecto de Escalo surge como en su momento, hace como 10 años más o menos, o 11, como la disolución de una banda que yo tenía que se llama Escalofrío. Entonces se deshizo y nos quedamos haciendo música Itzel y yo, ¿no? Que éramos como los que se nos ocurre como hacer el rollo de Escalo. Pero solo grabábamos discos y no queríamos tocar en vivo, queríamos solamente ir sacando materiales discográficos. Y bueno, fueron pasando los años, sacamos un disco, dos, este es el quinto que estamos presentando. Y el anterior inclusive, tuvimos oportunidad de grabarlo en Madrid con músicos en ese momento que decidieron colaborar para hacer esa grabación, pero por cuestiones de... ya no me dejan regresar a mí a Europa y tal. Bueno, entonces, eso es toda una anécdota, de no poder entrar. Entonces, bueno, pues lo dejamos así, sacamos este disco. Aire de Rebelión no se grabó en Madrid. Se grabó una parte en México, las voces de Fernando Madina en Los Reincidentes, pues se grabaron en Sevilla, ¿qué más da? Grabó en Madrid, Los Tronchos grabaron en Barcelona y así nos fuimos como completando. Es como una red de compas que se pueden ir grabando y nos echamos la mano y así. Y por ahí también estos 10 años, bueno, por ahí uno se da cuenta, han tenido relaciones con hasta con la Polla Records y demás. Sí. Gente que en la escena lleva rato. Sí, de hecho fue la onda que cuando estábamos grabando el disco anterior, pues estaba yo viviendo allá en el Estado Español, entonces quedaba muy a la mano, ¿no? Entonces, yo siempre iba a los conciertos de Latillazo hasta y siempre terminábamos como con él y tal, ahí platicando. Y un día le dije, oye, pues por qué no tienes un palomazo, pero yo diciéndoselo, pues como de esas que dices, ¿no? Que llevamos en México la chaqueta mental, ojalá alguien le grabe, y me dice sí. Entonces, bueno, hasta compuse el tema inclusive para que él fuera, y es también un poco como estar metido ahí en la escena, más conviviendo como en plan de compas, y no tanto como músicos, lo de músicos ha sido como consecuencia de estar ahí. Ahorita llegaron por el Expo Tatú, fue así, ¿verdad? Porque ya tenían decidido venir definitivamente a Archivos, o... ¿Cómo fue el contacto para venir a hacer conciertos acá? Pues mira, estábamos platicando un día Giovanni y yo sobre venir para acá y no había, te digo, era un proyecto como meramente discográfico. Yo había ya platicado, habíamos platicado Chucho, Dani, Leo y todos de la posibilidad de hacer la alineación y empezar a presentarnos, porque era un proyecto que como protesta no nos presentábamos en vivo. Entonces de repente me dice Giovanni, oye, ¿y si te vienes a Costa Rica? No sé qué y tal.
Y la verdad es que cuando alguien, una persona como Giovanni, ¿no? Con la trayectoria que tiene y con el impacto que tiene, te hace una invitación de esa, no la puedes rechazar, ¿no? Uh-huh. O sea, para nosotros, para mí es muy serio, ¿no? Que un amigo así como Giovanni me digas. Entonces decidimos juntarnos, preparar un set list para esta gira, y a partir de ahí surge ya como la idea de empezar a trazar Scalo en un plan más de gira, más de en vivo, que como había sido en los últimos 10 años, que era discográfica, nada más. Y por ahí ya me contaron que hasta los hicieron un poquito fans del Herediano. Ayer se fueron ya y ya eligieron equipo y todo. Lo sentimos ahí por el sapricismo, el liguismo que nos está viendo. Pero sí, por ahí no, ya fueron agarrando. El año pasado que andaba yo por aquí, me tocó el partido México-Costa Rica. Ajá. Y perdimos, ¿no? Entonces, ya sabes, pues nos comían en todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué siente perder? Y decíamos, no, pues nos venimos a donde ganan. Pues, o sea, ya hemos estado allá, ganamos, pero nos venimos para acá. No, muy bien, la verdad es que pues sí, yo he visto que aquí en Costa Rica el fútbol tiene como un empuje muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos aquí, ¿qué hacemos? Pues convivir y tal. ¿Y qué les ha parecido hasta el momento, así individualmente el país, en este ratito que han estado? La gente, la cultura, la música, si han podido ver algo más allá de lo que hace Joa o lo que hace el Guato, si han podido ver algo de la escena. Híjoles, pues la verdad, pues estamos muy cómodos. Uh-huh. Demasiado, y la gente es totalmente accesible. Chingón. Nos tratan de chingona. Nos tratan de maravilla, y pues es un lugar en la parte turística muy padre. Aparte, no ves por aquí, ves por ahí. No, en realidad no te aburres aquí. Claro. La verdad. Bueno, el otro día le comentaba yo a Giovanni, que estábamos platicando por ahí, ya no me acuerdo dónde. Yo le decía, yo la verdad me siento como si fuera en mi casa, literalmente, la verdad. Porque, o sea, es un país de qué hablar, la verdad. O sea, tiene muchas cositas que no sé, como que es bonito, pues es algo. Sí, si tuviera que escribir cosas. Es algo, sí. Sí, o sea. Y también que hay mucho talento local. Yo estoy así sorprendido por el nivel que tienen los grupos. O sea, desde el primer día que llegamos, tocamos y vimos, o sea, y hay muy buen nivel, hay una escena muy sana en términos musicales. Inclusive nosotros dejamos, bueno, el proyecto Scalo fue dejar de tocar porque había una escena demasiado viciada, demasiado lleno de estas mafias musicales que hay ahí, ¿no? Y entonces, bueno, llegas aquí y la escena es muy natural, ¿no? Muy sana, los grupos con un excelente nivel, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay una escena aquí, ¿no? Y que, claro, a México no llega tanto. A México, pues, lo único que se sabe es el Guato, la Milicia, los Garbanzos, y yo creo que más no, ¿no? Claro. Y eso porque son grupos que han ido, pues, de alguna manera a la escena, ¿no? A eso, a convivir en ese espacio, y lo han conseguido, pero de eso se nutre mucho, siento yo, la banda, ¿no? La filosofía de tratar como un poquito de derribar las fronteras, de dejar eso de lado y al fin y al cabo sentirse como en casa en todo lado, ¿no? Sentirse que todos somos de los mismos al fin y al cabo, ¿no? Claro, sí, o sea, de hecho, pues a mí el rollo este de las fronteras nunca me ha parecido, porque he cerrado por ahí alguna, ¿no? Pero justo cuando pasó eso, cuando a mí me dijeron que ya no podía volver a entrar a Europa por una temporada, no lo sé. Dije, bueno, ¿por qué me estoy preocupando yo si al sur, o sea, somos latinoamericanos, hablamos el mismo idioma y tal? Y entonces empezamos como un poco a pensar en esas posibilidades que de repente pues está uno como grabando y deja uno de lado hasta que no se pone uno ahí en ello, ¿no? Y te digo, pues ya nos invitaron y claro, para nosotros fue súper chido venir para acá. La neta es que sí. Es que la relación surgió con la gira de Van Troy en el 2008. Uh-huh. Tocamos juntos con ellos, tocamos con Conflicto, que estuvieron tocando con nosotros, bueno, ahí en Mundo Loco. Y desde ese momento, como dijimos la vez pasada que yo vine aquí, se quedó como la hermandad, y ya sea lo que era, que si se desaparecen por un tiempo, después nos hablamos por allá y ya estamos otra vez en contacto. Y bueno, cuando yo le hablé a él no había nada armado. Y digamos, con la relación que yo tengo con los otros grupos de aquí, por ejemplo, digamos los Caites, que yo le dije que nos hiciera un campito, este otro que se está haciendo en Tarbaca. Bueno, hay evento, por cierto, sí, hablemos uh-huh. un toquecito del evento. Sábado 6 y domingo 7, este fin de semana, sí. De 2 a 8 en Tarbaca, en Acerrí. Sí. Bueno, este es un festival que hace un amigo mío, que tiene ahí show de fuego, balance board, camping, de todo. Y yo le pedí un espacio para que ellos tocaran, y me ha encantado. Luego mañana van para Barajas, ahí en San Francisco de los Ríos. Hoy, después de terminar aquí, nos vamos corriendo para Heredia, al Bar Stadium. Es totalmente gratis, tocan ellos y los muchachos de Núcleo Cero. Y el domingo, en la despedida, precisamente de los Caites hacia México,
Van a tocar ellos. Bueno, tocamos nosotros y otro montón de bandas, pero por medio de esa amistad, se armó ahí toda la gira. Igual yo sé, o sea, nosotros fuimos a México y tocábamos en toquines, que les llaman ellos, ajá, en bares como chiquitos que se hacen aquí, y yo sé que él había venido aquí y que va a apreciar por lo menos esos conciertos pequeños que algún día serán grandes. Bueno, a nosotros nos va a quedar... Cuando los inviten ahí en la... A nosotros nos queda un ratito más para seguir hablando. Ahorita vamos a volver, tal vez podemos hablar de Enrique Peña Nieto y demás. Me gustaría hablar mucho el tema, bastante. Por ahí podemos hablar de que nos faltan 43 estudiantes en Ayotzinapa, gente. Entonces, vamos a ir con un poquito de música y ya volvemos aquí en Jueves de Chivo y Música por Inclusión. No se muevan, ya volvemos. Escalo, estamos viendo qué harías tú y contigo, ¿verdad? Sí. Eran esos dos. Sí, bien. Entonces, sí, es que aquí yo no los escucho por aquello, entonces tengo que adivinar al rato, pero todo bien. Pero bueno, cambiamos un poquito el set. Por aquí tenemos a Itzel, Leo y Tetra. Tetra Punk. Bien. Pero bueno, sí, aquí cambiamos un poco el set de la banda Escalo, porque se quedaron con nosotros. Y siguiendo, ahora sí, un poquito más de la nota de Escalo para la gente que no los conoce y que ahorita, bueno, vamos a chiviar. ¿A quién le canta Escalo? ¿Para quién va la música? ¿Qué es lo que habla la música de Escalo? Bueno, pues en realidad Escalo va dirigido a todas las personas que quieran entender nuestra música. Es protesta, lo que nosotros hacemos, es amor. Principalmente son como los dos temas principales que tenemos, ¿no? La protesta al gobierno, a lo que no nos gusta, a lo que nos gusta. Y en cuanto al amor, pues yo creo que eso es lo que nos hace que estemos aquí en todos lados, ¿no? Es contar historias, ¿no? Hay muchas historias en medio de tantos años. Han pasado muchísimos años y muchas canciones. Y las canciones, cuando nos sentamos, él y yo, que somos los que empezamos todo esto, es recordar historias que han pasado en tantos años y es como vivir nuestra vida ahí muy... Es interesante porque uno escucha mucha música que es con bastante de protesta, pero luego se encuentra una canción como Hay Veces, ¿verdad? Que es bastante romántica, bastante sentimental. Luego hay un sector punky que nos hace la crítica, ¿no? Siempre estamos abiertos a la crítica y nos dicen, oye, pero ¿por qué canciones de amor? Y yo siempre contesto lo mismo, ¿no? El que habla de revolución y no habla de amor, no sé de qué revolución está hablando, porque la revolución es un acto de amor hacia el prójimo, ¿no? Y luego son canciones, como dice Itzel, las hacemos de historias que nos puede pasar como a, ¿no?, a los amigos cercanos o a ella o a mí, entonces... Realmente son cosas que nos pasan, son historias. Como lo vimos. Hay un tema que tocan en las canciones y me llamó mucho la atención porque, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con bandas mexicanas y que nunca habíamos tocado este tema, que es el cuando estamos hablando de las mafias del rock. Por ahí se habló de eso. Cuando se refieren a mafias del rock y disqueras y todo eso, ¿a qué nos están refiriendo? Porque, bueno, nosotros de este lado puede que no nos demos cuenta de mucho, pero sería bueno darse cuenta. Pues mira, en México hay una serie de prácticas, y en muchos lados, pero en México, digamos, los demás lo padecimos, o lo hemos visto, ¿no? Que puede ser el caso como de la payola, que es esto de dar dinero a ciertos canales de radio y de tal para que te pasen. O cosa, ¿no? Y es esta cultura de la ventaja, ¿no? Sobre la cuestión económica. Una vez, inclusive, cuando hicimos el disco que se llamaba Supongamos que existe la payola, fue el disco menos público, así nadie lo quería sonar, ¿no? Porque nos metimos muy duro con la escena musical. Inclusive un día, ¿no?, hasta hicimos el experimento Itzel y yo, y ella llamó a una estación para ver qué había que hacer para que nos pusieran, y oímos cifras y tal, y nos dimos cuenta que hay una serie de prácticas, ¿no?, con las que no estamos de acuerdo, porque al final también siempre hay bandas nuevas que vienen detrás empujando, siempre hay propuestas que valen la pena, ¿no?, o sea, como que tengan su eco, y muchas veces los medios masivos de comunicación en México así se van sobre a favorecer disqueras transnacionales, ¿no? Pues pareciera como hacen pensar a la gente que no hay talento a nivel calle, y ahí es donde surge el rock. Entonces, pues sí, nos hemos metido fuerte con aparte de eso, la escena está nada más liderada por dos o tres, por una canción, Panzones del Rock, porque es verdad. O sea, son unos gordos ahí que son los que mueven, y lo único que hacen es llenar lugares, y a las bandas no les pagan un 5. Entonces llegan por ahí y tienes que tocar gratis, no te dan ni agua, y ellos ganan con todas las entradas y todo eso. Entonces es también por ese lado. Exacto, y mientras los promotores cambian de coche, de casa, de novia, el grupo cambia de músicos porque se están yendo y la vida se los come, y eso es muy triste. Entonces, pues sí, nos hemos metido. Suele pasar mucho.
cuando sí, uno lee La Payola y todo, y bueno, se conocen ciertas bandas que lo que se dice es que a lo que se apunta es a llenar bares, ¿no? Porque va a costar mucho sonar en las disqueras y va a costar mucho sonar en la radio, en la tele, porque eso está... Sí. Hay que cumplir con un cierto estándar, ¿no? Sí, no, simplemente son muchas veces hasta favoritismo, ¿eh? Así de, simplemente tienes, no sé, tantita manera de tener ventaja y abusas de ella. Yo por eso siempre he sido como... me gusta ir a un lugar y ver bandas, o sea, qué bandas hay en el lugar, estar investigando qué de cosas nuevas hay, porque ahí hay mucho y tú no sabes si ahí un día te vas a encontrar a la banda que va a ser tu favorita en los años, ¿no? O sea, es como, no sé, Escape, por ejemplo, es que fue a México, tocó en el Alicia y de repente, pues, ahora llena el estadio. Entonces, siempre es bueno como abrirse, ¿no? A escuchar propuestas nuevas. Está el ala, bueno, esa que era la mafia del rock, por decirlo así, pero está también cuando se hace la crítica al gobierno y que esa es la más constante, ¿no? Y también en un país como México que ha venido sufriendo de corrupción así severa, desapariciones, de represión y demás. Entonces, esa también va a ser una línea que no se puede dejar. Siempre hemos tocado ese tema. Inclusive yo creo que, o sea, el tema de la política mexicana da para horas. Pero si tuviera que resumirlo grosso modo, diría yo que el problema es que en México no gobierna el gobierno, gobiernan la clase empresarial. Uh-huh. Y el papel del presidente, pues es básicamente el de un gerente, ¿no? Atendiendo las necesidades de los dueños del dinero y los que controlan la macroeconomía. Entonces, el problema es que cuando tienes un presidente que no tiene la capacidad de gobernar, pues le pasan las cosas como le están pasando y cometen errores. El otro día escuchábamos a alguien en el metro y decían, o sea, no puedes, Peña Nieto necesita que el pueblo esté tranquilo para que asuma esas reformas que están metiendo. Entonces, realmente todo esto lo está haciendo pues los dueños del dinero. En México, la política, estamos ahora viendo eso justamente, de que es posible, legalmente hay un marco que permite que el presidente renuncie. Y el pueblo entero necesita y quiere que renuncie. Lo que pasa es que eso lo tienen súper controlado, ¿no? Faltan 43 compañeros, ¿no? Y faltan 43 que se hicieron evidentes, pero hay 100,000 muertos en México y no se dice nada, ¿no? De verdad, o sea, hay 100,000 gente que ha muerto de manera muy violenta, ¿no? Y claro, como en este caso, el de la televisora, Televisa en este caso, y de la Azteca pusieron al presidente ahí, pues hacen que nos suene, ¿no? Uh-huh. Pero ahí hay mucho, hay que buscar la información. Lo importante es no quedarse con la nota nada más así de los medios grandes, sino buscar la información en internet. Ahí hay mucho. Y eso. Sí, claro, este es un caso, bueno, que trasciende ahorita las fronteras y las redes sociales y demás, pero por ahí se hablaba que en los últimos 5 años hay más de 3,000 desaparecidos, más de 100,000 muertos por represión, y que eso es, es que es demasiada gente, es un número alarmante que uno tal vez no concibe, y que sí es bueno ir como tratando de ser visible, y que, bueno, la música siempre va a ser un instrumento para eso. Sí, o sea, de hecho la música es, dicen muchas veces, la música no va a cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Puede que no va a cambiar el mundo, pero tiene la obligación y la responsabilidad de acompañarla. No va a cambiar la realidad, pero tiene la responsabilidad de acompañarla, ¿no? Ahora, bueno, cayendo en tal vez en el tema de ahorita de la gira, además, el disco Aires de Rebelión, ¿cuáles son los planes que se vienen para la banda de Escalo en cuanto a temas de giras, más discos, material, videoclips? ¿Qué están haciendo? ¿Qué traman? Pues, bueno, después de esta gira, planeamos seguir saliendo a más conciertos y sacar más discos, cosas por el estilo. Y como esta alineación es nueva, pues pretendemos estar más involucrados los nuevos aquí en Escalo. De hecho, vamos a preparar un DVD en vivo. Regresamos a México a grabar el DVD, ¿no? Con Zetacor y con otros hermanos ahí. A empezar a eso, ¿no? A hacer como esto más de un grupo en vivo. Y disfrutarlo, porque la verdad es que la pasamos chido. ¿Y a Costa Rica cuándo vuelven, Tetra? A Costa Rica, bueno, pues vamos llegando, entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si me voy. No nos queremos ir. Vamos a ver si nos vamos. Pero no, pues pues por el momento ahorita vamos a ver cómo funciona aquí nuestra música y pues ya dirán, ¿no? Cuando nos vuelven a invitar y digo, nosotros estamos aquí. Bueno, por ahí tenemos bastantes chances de ver a Escalo hoy, mañana, pasado, domingo. Entonces, para que estén atentos, por ahí ahorita les repetimos la agenda antes del chivo. Pero bueno, lo importante es que hay que ya pasar al chivo. Nos detenemos por acá porque vamos a arrancar con Escalo este jueves de Chivo y Música por Inclusión. Vamos con un videito y ya volvemos. No se muevan, esto es Música por Inclusión. Y estamos aquí para arrancar el jueves de Chivo y Música por Inclusión con Escalo desde México, en vivo y en directo. Entonces,
Sin más ni menos, nada más recordarles, vamos a estar rifando discos de Escalo, Aires de Rebelión, el material más reciente. Entonces nada más tienen que estar atentos al Facebook de Música por Inclusión. Ya casi todo, ahí sale la dinámica. Entonces nada más se meten al muro de Música por Inclusión, participan y los vamos a estar rifando la semana que viene. Entonces vamos a arrancar el chivo con Escalo. Esto es Nicté, Quimera y Mi Verdad. Y esto es Jueves de Chivo y Música por Inclusión. Yeah.
Se la queremos dedicar a los 43 desaparecidos y a los más de 100,000 muertos en nuestro país, mucho en parte por culpa de este personajito. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, que chingue a su madre la policía, y esta será mi verdad, mientras todo siga igual. Federal solicita personal para poder atender las demandas de seguridad. Que no tenga escrúpulos ni memoria histórica, una mente abólica pueda moldear. Prestaciones hay para nuestro personal, no me lo podrás negar. La AK con impunidad, una pistola ya se dispara sola. Cuando el riesgo es alto dentro de una manifestación, te sabes colocar dentro de su institución. No podemos arreglar el que no pises la prisión, pero no olvides llenar esa maleta que al año se le da al procurador y a su jefe inmediato. Dentro de la corrupción de un sistema carcelario, tu labor debe de escenario. Al ciudadano, aprovechan tu ignorancia y tu mente tan endeble, tu agito tan insidiente, uniforme el delincuente. Voy al pueblo, hoy es mi día, chingue a su madre la policía, y esta será mi verdad, mientras todo siga igual. We'll be right back.
su madre la policía. Y esta será mi idea, mientras todo siga igual. Y volvemos aquí en Jueves de Chivo y Música por Inclusión. Y yo ya me uniformé para continuar acá con el Chivo Escalo. Entonces vamos a seguir. Estuvo muy bien el primer bloque. Ahora vamos con Mi Suerte, Hay Veces y ¿Qué Harías Tú? Continuamos. Esto es Jueves de Chivo aquí en Música por Inclusión. Hay veces
noche se ha hecho día, amanecer soñando en ti. Con tus pupilas de luna y sol, tu voz tan tibia con su calor, con tus andanzas quiero vivir. Hay tanto que quiero dar a ti, hay tanto que quiero descubrir. Y enséñame a detener el tiempo y explícame qué es lo que siento. Cosas que me has dado, por las sonrisas sin pasado, por las mañanas contigo y sin ti. Y bueno, la siguiente canción se llama ¿Qué harías tú? Y esta se la queremos dedicar a la inminente renuncia de Peña Nieto en México. Estamos de vuelta aquí en Jueves de Chivo y Música por Inclusión y bueno, tengo que decirles tres cosas. Primero que todo, recuerden que pueden entrar a la página de Facebook y poder participar por uno de los discos, Aire de Rebelión, que es el material nuevo de Scalo, entonces pueden participar nada más entrando al Facebook de Música por Inclusión. Segundo, recordarles que Scalo va a estar hoy en Stadium en Heredia, ¿a partir de qué hora, Joa? A partir de las 8 de la noche, mañana van a estar en Barajas, en San Francisco, va a estar a 2 por 3 mil entrada. El domingo van a estar junto con muchas más bandas, El Guato, entre otras, en la despedida de los Caites que se van para México. Entonces, antes de pasar al último bloque chivo, darle muchas gracias a Jimena Cortés y a Kimberly Lizondo, que hoy se despiden de Música por Inclusión, que han sido dos personas muy importantes en nuestro staff. Entonces, muchísimas gracias a ambas y las queremos y siempre estarán de vuelta acá como yo, que me fui y volví, entonces todos pueden volver. Entonces, vamos a seguir y vamos a terminar. Muchas gracias, Scalo, por hacer el viaje a Costa Rica. Gracias.
Los esperamos de vuelta aquí un día estos. Entonces, vamos a cerrar este jueves de Chivo con Aire de Rebelión, Blanco y Los Panzones del Rock. Ya es diciembre, ya de fiesta, entonces jueves de Chivo y luego se pueden ir a un bar. Yo soy Víctor y esto fue Música por Inclusión. Libertad de expresión, no a la criminalización de la protesta. Basta ya, mi futuro no está en venta. Basta ya, que mi pueblo se calienta. Basta ya, con aires de revolución. Hay que decirlo, el presidente no es legítimo. Hay que decirlo, es un delincuente. Arrogante, prepotente, embustero. ¿Cómo miente hoy, hermano? No te vayas a la deriva, que el poder está en la casa, mejor pon el puño arriba. Hoy estoy en Costa Rica con esta canción, porque mi gente está. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos todos resistiendo. Vamos todos a votar, que no se quede nadie. Cuidando al compañero y que aquí nadie nos calle. Hagamos un boicot y también un sabotaje. Vamos a demostrarles que somos ingobernables. Organización, hay que tener cuidado. Dichos que provocan porque vienen infiltrados. Son tan ignorantes, se olvidan de su pueblo. Confunden intereses, creen que son parte del dueño. Arte. Corriente diferente, peligro para el presidente. Soy ilegal, para el neoliberal. Nuestro delito es ser conscientes. Organización, hay que tener cuidado. Hay muchos que provocan porque vienen infiltrados. Son tan ignorantes, se olvidan de su pueblo. Confunden intereses, creen que son parte del mundial. Contra información, no más televisión. No caigo en el juego de la desinformación. Escucho sus bufones, yo ya no les creo nada. Revisa y te desde acá, vámonos pa' la chingada. Mentira de verdad, disfrutar del consenso, fomentar apoyo mutuo y un comercio justo. Solidaridad, diversidad sexual y todo nuestro apoyo a las comunidades en vida. Nos han convencido, nos venden baratijas que son de puro partido, pero luego nos disparan si nos organizamos. Ahí están los policías militares llenos de sicarios. Vamos a avanzada, no nos detiene nada. El clima está caliente porque esto es una andanada de imaginación contra el poder de emancipación para ejercer. Siguiente tema se lo quiero dedicar al responsable de todo esto y al canal también, obviamente, pero al responsable, a mi carnal Giovanni, por invitarnos aquí a Costa Rica, carnal. Te la debemos de toda la vida, carnal. Un aplauso de la banda de nosotros para ti, carnal. Esto se llama Blanco. No me voy a quejar, he tenido suerte.
sensación de volver a verte. Y para toda esa bola de mafiosos mexicanos, con el rock and roll y con toda la cultura es de todos y es un derecho, no es un privilegio, por una cultura para todos. No, señor, tenemos un problema con tu concepción de hacer negocio a base de revolución. Por eso ya está dicho, yo a la autogestión me voy. Quédate con tus expectativas llenas de interés, poniéndole a los hilos a los que también se siguen como perros por ser estrellas de sol. Tenemos un problema con tu concepción y hacer negocio a base de revolución. Por eso ya está dicho, yo a la autogestión me voy. Quédate con tus expectativas llenas de interés, moviendo de los hilos a los que también me siguen como perros por ser estrella de luz. Bueno, pues esto es Escalo. En la voz está mi hermana Itzel. En la guitarra está el Panchito Tapes, Chucho. En la guitarra, Hernán el Tetra. En el bajo, Leo. Y en la batería, Dani. Yo soy Herón. Muchas gracias, Costa Rica. Estamos poca madre aquí, chingón. Por eso ya está dicho la autogestión de hoy. Quédate con tus expectativas llenas de interés, moviendo de los hilos a los que también me siguen como perros.
pura vida, chingón, carnales. Gracias. Pura vida.